y como estábamos hablando, pues, de René, de Residente, Calle 13, y de Bad Bunny, pues, también hay un live donde está Bad Bunny y está Residente, donde Bad Bunny, pues, le explica o le dice que la canción Zafaera, pues, fue retirada de la plataforma de Spotify. ¿Y por qué? Tendríamos que investigar bien qué ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió pasó? ¿Qué ahí, pasó? qué pasó con ese tema, el por qué lo retira. Vamos, Angie, colócalo desde el inicio para ver cuáles son las palabras de Bad Bunny. Mira, estoy preocupado, René. Ayúdame, tú tienes experiencia. Me bajaron un tema de Spotify, chico. ¿Por qué? No sé, esa fajera, me enteré ahorita, esa fajera, el perreo, la que tuvo en el cumpleaños mío, perreaste hasta abajo, bien borracho. Vimos la foto ya. Tenemos la foto del cumpleaños y sales tú dándole hasta el Bueno, ahí él piso. Cacha explica. también, Y Cacha Ahí él también, Cacha explica también. y le está diciendo a René de que él no sabe el por qué, o sea, él se enteró, a lo mejor por un fan, una persona, pues que le hizo el comunicado. Que él no sabe ni tiene el conocimiento del por qué ese tema fue retirado de esa plataforma tan importante y más de un artista como Bad Bunny, que me imagino que ese tema le ha generado mucho beneficio a esa plataforma. Sí, eso es así. Pero hay que ver la forma en por qué fue retirada. Quizá una situación de copyright, quizá una declaración también incorrecta del tema. Podría ser muchas vertientes. Quizás también, tú sabes que en Spotify tú tienes la oportunidad de poder también declarar como spam a veces. Y a veces fanáticos que le hacen la vida imposible también a muchos de los artistas. Pero primero hay que conocer, a ver qué dice Bad Bunny, qué sucedió con esta canción Spotify. No, claro. Habría que investigar a ver qué sucede, porque en realidad es lo que digo. Es un tema que ha sido bastante consumido por los fanáticos y el tema, pues, fue retirado sin ningún tipo de explicación. Entonces, hay que investigar a ver qué fue lo que sucedió en ese caso. Le llegan. Eso es así. Cris, tú ayer subiste una información concerniente. Ah, no, fue antes de ayer que tú subiste la información y el estreno de una canción de Chimbala y Buloba. Sí. Ellos están, pues no, fue. Yo creo que sí que hablamos. No, no hablamos de eso. No, antes de ayer fue que subió, pero bueno, hablarle a las personas, porque hay artistas y exponentes que también, como yo te vengo diciendo hace un tiempo, que van a perder importancia dentro de la música urbana con esto que está pasando, porque hay poca presencia de contenido de muchas figuras que son importantes y que están media quitadas de lo que es la música en estos días. Luis, antes de que se nos vaya el hilo, antes de hablar del tema nuevo de Chimbala y Buloba, pues tú sabes que se está haciendo viral el asunto del tema de Residente. Pues podemos ver, yo hasta me río, la creatividad o el atrevimiento que tiene, ¿cómo que se llama este niño? No, no, no. John Z. John Z. John Z. Tiene esta creatividad que ha llamado bastante la atención de los fanáticos, donde él hace el challenge del tema de René, de Residente Calle 13, pero de esta manera. Vamos a esperar a que. Mira eso, mira eso. Con ya tú sabes, con la verdadera funda. Mira eso. ¿Qué tú opinas, Luis, de esa hazaña? ¿Y qué yo puedo opinar? Tú sabes que este muchacho es fanático de su cannabis y cannabis, ¿cómo se llama? De eso mismo, de eso Esa misma mismo. vaina, esa misma vaina. Luis, Él entonces. incluso creo que tiene hasta una línea de cigarro de esa vaina, de marihuana. Ay, mi madre. Tiene una Entonces, Luis, línea. mi pregunta es la siguiente. Algunas personas están haciendo el challenge, se podría llamar, con personas que aman, que son personas que están actualmente, tienen una relación. Entonces, se dice que, o sea, a lo mejor John Z ama más
ese producto, se podría decir, que tal vez una jeva que tenga. No, que ama más, que es el amor de su vida, ponlo así. Ay. El amor de su vida es. Entonces, sí, entonces ese, me imagino que sí, que es el amor de su vida, porque él demostró, hizo su challenge, o a lo mejor lo hizo en Chelsea y en Tripa, en Bacanería, para llamar la atención, pero la mayoría de las figuras que lo han hecho han sido con su esposo, con su novia, ¿tú me entiendes? El ejemplo de Ricky Martin, que lo hizo con su pareja, que se dio una chulía al diablo. Una chulía de ese día, ¿verdad? Entonces, ¿por qué John Z agarra y le da ese besito? John Z besa eso y a mí no me besan. Eso es para que tú veas. Todo el mundo se besa, menos yo. Para que tú veas. El DJ lo va a dejar seca, la mujer. Ya. Ahora, yo te voy a dar un consejo, ya que tú estás yo me voy a besar. Yo te voy a dar un consejo, ya que tú estás rompiendo los parámetros profesionales de un comunicador. ¡Ay! Tú lo que quieres es... ¡Ay! Sí, pero cuando la tipa de secreto llegó al programa, tú no tenías parámetro. Si tú lo que quieres es besarte, pues lo que tú tienes que hacer es, pues tú te besas. Este chiste de hielo es agua para que esté más fresca. Bueno, amor. No, todavía queda ahí. Ahí hay todavía. Esas son las botellas que son aptas para trucos. No, esa todavía no tiene el truco. Esa todavía no lo tiene. Porque si yo te hago la historia breve de esa botella. No, pero si tú la botas alguna vez la botella, tú me la mandas. No, negativo. Negativo. Porque todavía le queda y es una botella bastante linda en porcelana. Y es una vaina. Pues tú sabes que los pedajes allí venden un boca sabroso, no sé cómo se llama, que lo podemos ahí bautizar. Claro. Esos son los trucos cuando de se acabe, cuando se acabe el que tiene. Mira, hablando de eso, déjame hacerte una pequeña anécdota. Tú sabes que a un compañero en común le dieron un humo una vez en una botella de Chiva 21 y lo que estaba bebiendo era ron Columbo. Se puede dar el caso. Y ya tú sabes, le estaba emocionado de que estaba bebiendo Chiva 21, subió fotos, videos y todo, ya tú sabes, matado. Que al otro día dijo él que amaneció sin resaca, que el romo bueno, si es... mira lo que el romo bueno. Muchacho, ustedes estaban hablando, Luis, y tú estabas hablando de los videos musicales del álbum del Alfa. Él acaba de anunciar específicamente hace una hora a través de su cuenta de Instagram y con una fotografía en Times Square. Sí. Que a las 3 de la tarde hoy saldrá otro video oficial de el álbum Android. Lo que yo dije hace un momento, porque es lo que corresponde cuando tú lanzas un álbum, es la estrategia más efectiva para poder mantenerlo. Esto va a pasar durante prácticamente una semana. El Alfa se va a mantener ahí día tras día lanzando video para mantener la expectativa de ese álbum, que es lo que genera, obviamente. No, que le sale. Luis, mira qué duro. A eso cuarto, unos cuartos ahí. Un dinero, manito. Y más ahora con el COVID-19. Sí, verdaderamente. Menos de una semana, esa pantalla ha sido testigo de Tekashi y del Alfa. Para que tenga una idea. Mira, ¿tú sabías que una ex de Farruko lo demandó? ¿Cómo así? Por manutención. Oh. Por manutención. En Miami, ustedes saben que él tuvo dos hijos fuera de matrimonio. Y Julis Machin, así se llama, quien sostuvo una relación extramarital con el cantante puertorriqueño y productor, pues ellos tuvieron dos hijos y al parecer Farruko no le está dando los mineros. Ya. Lo demandó por paternidad y manutención. Bueno. Oiga, le voy a decir una cosa. A la mujer que le pone de que una pensión a los tigres, esa vaina a Sara, suelte eso en banda. Oye, pero yo pensaba que la mala dominicana que jodían con esa vaina. Sí, pero hay que ver también el entorno, tú sabes, pero cuando viene a ver, Farruko le da su menudo, que pasa muchas veces y las mujeres quieren más de lo que le están dando. Yo te voy a dar un dato, la mayoría, no voy a decir todos, porque yo sé que no es el caso de todos, cuando terminan una relación con alguna dama y van a llevar de qué cosas, de que a la casa de los niños, tú sabes que le dan el dinero y le dan otra cosa. Le dan su piñata. Entonces, parece que la niña no está conforme porque el tipo ahora que está en cuarentena no puede darle nada y le puso la manutención. Ya tú, Chávez. Señores, estamos llegando a la parte final del programa ahí, tranquilo. Yo considero que es una falta de respeto. ¿Por qué? Tanto de la mujer como el artista. Ella quiere su cuarto, Cris.
Es que pero tú bien lo dijiste, ella lo que quiere es su cuarto, ella no quiere mantener muchachos, ella lo que quiere aprovecharse de una situación. Porque ahora yo te voy a decir una vaina. A Farruko que se lo manden en compra. Ahora yo te voy a decir una vaina. No. Si Farruko, escúchame, si Farruko tuviera desgranado y no tuviera de uno, ella no estuviera jodiendo con eso. No, yo he tenido otros jevitos que la manteniera, pero eso mismo es lo que estoy diciendo. O sea, una manutención directamente desde el bolsillo de un exponente como Farruko, prácticamente date para mantener el muchacho, el otro que tú quieras criar, te mantiene tú y la familia tuya completa. Porque hablamos de que prácticamente no sé cómo se maneja en Miami, pero aquí es un porciento, no sé si el 15 o el 20% de lo que tú generas anualmente, que por ley le toca de manutención a la pareja que tú estabas y para también los gastos de ese niño. Que si hablamos de los gastos, por ejemplo, un 20%, un 15% de los ingresos netos de Farruko son sabrosos. No, porque eso es lo que ella lo que quiere buscar sonido, la tipa. No, que sonido, ella lo que quiere es su cuarto y que de por ley ya ella tenga ese cheque fijo todos los meses sin poder roncar. No, porque eso no es así. Ella puso la demanda, pero hay que esperar a los abogados. Hay que esperar. Hay que esperar. Pero que todo el mundo está claro que atrás de eso que andamos. Hasta yo voy ya con cartela ya. Claro. Hay que esperar lo que dicten los abogados. Claro, porque el abogado está para reconocer. De Farruko, ¿sí? Porque, vuelvo y te repito, la tipa lo que se está aprovechando seguro de la situación. Porque no creo que un artista solidario, artista que tiene años de trayectoria, pues venga a dejarse ensuciar su carrera. Digo, por dos pesos. Por dos pesos, porque eso es dos pesos. Eso es dos pesos. A él. Ahora, yo digo, el hombre que no mantiene a sus hijos, para mí es un ratero. Salud, feliz viernes. Eso es así, señores. Será hasta el lunes. Nos vemos. Cuídense por ahí. Buen fin de semana. Y use su mascarilla y su manita limpia. Nos vemos. No te di en el beso. Uy.